a un vídeo que va a aparecer en los videomarcadores de Wembley para animar al Barça. Un videomontaje que ha hecho Barça TV. Pero atención, a ver qué tal, mira. A ver. Dejémoslo ahí, ¿no? Que la imagen siga ahí con nosotros. Este vídeo es motivacional para un futbolista. Karatayoz, ¿esos vídeos funcionan para motivar a un jugador? ¿La historia de grandes momentos? Yo creo que sí, ¿no? Se ve la historia, lo que se vive al ganar. Bueno, los jugadores que ahora mismo están en el Barça están acostumbrados a eso. Ya la mayoría han sido campeones de Europa y saben lo que se vive y lo que eres durante un día, ¿no? Que dura el subidón. ¿Cómo ha cambiado todo? Pero es que en aquel momento, y mucha gente lo ha dicho, ¿no? Recordando lo que fue en el 92, aquella primera final, era el todo o nada, ¿no? Sí, cuando no has conseguido ninguna, sí, el reto es mucho mayor. Ahora ya parece que el Barça se ha acostumbrado a ganar. Es decir, eso de que la gente joven, los chavales que están ahí, los que tenéis 18, 20 años, estáis acostumbrados a ver al Barça campeón, desde el año 92. Pero era otro Barça. O sea, el mérito que tiene este Barça desde el 92 para acá, todo lo que ha conseguido el Barça, yo creo que es para admirar, ¿no? Es decir, hay un trabajo que se ha hecho. Empezando seguramente en esa época, en el 92, se estaba trabajando ya para que chavales como Guardiola, que estaba aquí, era un niñato, ¿no? Acabe siendo entrenador del Barça incluso. O los de Busquets exteriores incluso, con Iniesta, Xavi, y luego con Van Gaal. O sea, ha habido un buen trabajo hecho por el Barça, ¿no? Y ahora parece que ganar es lo habitual, ¿no? Y cuesta también. Yo lo he dicho eso, muchas veces. El miedo del culé ahora mismo es decir, joder, que parece que hayamos ganado ya. Porque les damos por tan favoritos. Es que el Barça está obligado a ganar el sábado. Yo lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo. Yo creo que hay un Barça antes y después de Cruyff. De Cruyff y de Núñez. O sea, Núñez efectivamente que pecó de inexperiencia quizás los primeros años. Después lo tuvo muy claro. Después del tema del Xperia se sintió traicionado por los jugadores. Él era un presidente muy cercano a los futbolistas. Y fichó un entrenador para darle el mando. Y a partir de ahí, por eso le doy el mérito que tiene y muchísimo a José Luis Núñez. Y a partir de ahí, con la llegada de Johan Cruyff y dándole el mando, hay otro Barcelona diferente. O sea, es también está la suerte con de todos los errores que ha cometido. Mira, pero la suerte que te salgan canteranos. Pero eso, como eso Xavi, Iniesta, Messi, Valdés. Pero eso se trabajó desde que llega Cruyff. O sea, este es el modelo de hace por lo menos 20 años sí, sí. Y que empieza a dar sus frutos, pero que es un modelo en el que se ha pensado incluso por encima de los títulos. Es decir, se creyó en el modelo sin que llegaran los títulos. O sea, con Cruyff llega a la primera Copa de Europa, no cabe duda, pero que se trabajó mucho para que llegaran los títulos. Y no pensando precisamente en los títulos, sino en ser el referente. Siendo referente, modelo de juego, están llegando a los títulos en este tiempo tan temprano. Y como dice Josep, a lo mejor la dificultad de todo esto es verse favorito. Ahí es donde ya podría dar un vuelco a la situación. Y el Barça, capitaneado por Pep Guardiola, no va a permitir eso. O sea, Guardiola está siempre en los 13 de respetar al rival, en hacer que sus jugadores se motiven con este tipo de vídeos también, en este caso de Barça Televisión. También para Roma, ¿os acordáis? Sacó el vídeo de Gladiator. No, pero no es lo mismo, Antonio. O sea,
sea, este vídeo no se va a poner en el vestuario. Hombre, es evidente que no se va a poner en los videomarcadores. Es una cosa porque el de Roma les motivó tanto que salieron un poco... ¿Habrá vídeo? Para la afición. ¿Habrá vídeo en el vestuario? ¿Está previsto vídeo en el vestuario? Te digo, viendo los precedentes, no que no ha funcionado mucho el tema del vídeo, porque además han salido... Gladiator fue uno, ¿no? Gladiator. Sí, no salieron muy bien. Acuérdate, en la final de Roma no salieron precisamente entonados. Es verdad, costó. Él quería hacer un vídeo homenaje, ¿os acordáis cómo empieza el vídeo? Valdés, con Pinto, están todos, absolutamente todos los que llevan al equipo a esa situación tan privilegiada. Pero claro, lo que quería Pep era motivarles en el sentido de este es el trabajo de todos y solo nos queda rematar. Dice que poner, a lo mejor, imágenes de punto pelota podría motivar, ¿no? O sea, poner imágenes de punto pelota en el vestuario. O del autobús con las cinco manitas esas. Las mejores frases de Roncero, de Siro, sería una motivación fantástica para los futbolistas. El autobús de las cinco manitas. Perdona, de Siro diciendo el Barça no va a ganar ninguno de los cuatro clásicos contra el Madrid. Esa yo creo que les va a gustar. Y Hermel también, el fin de ciclo. Calatayud lo sabrá mejor que ninguno, pero hasta qué punto... Para jugar una final de Champions necesitas motivarte. Claro, también es verdad. Yo creo que hasta cierto punto una final de Champions te tiene que motivar por sí sola.